a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos un día más, señores. Me acordaré luego para subir la cuesta todo lo que he bajado. Una bajada impresionante, si estoy sudando ya de buena mañana. Pero ha valido la pena. Mirad esto. Mirad esto, qué espectáculo, señores. De buena mañana. Brutal. Brutal. Lo que quiero tener es lo primero aquí. Una caña costardina con boya. Por supuesto, por aquí va a ser imposible sacar el pescado porque hay mucha altura. Pero allá a mano izquierda tengo una bajada, así que tengo el salabre preparado. Y nada, señores, esperemos que hoy toquemos escama, como no. Tengo positividad mucha. Siempre vengo positivo. Viento no hace apenas. Así que vamos a empezar a montar las cañas, señores. Y al ataque. La primera caña, señores, lo vamos a poner con un triple a la línea madre, un 0.40. Vamos a colocar de esta forma. A la segunda caña hacemos esto. Para pasar siempre la aguja es un poco más y en esta caña llevamos un trenzado un 0.30. Y un buen esmerillón de 20 kilos de peso. Perfecto. Plomo 120 y gameta 0.35. Perfecto. Tendríamos el aparejo hecho. Solo faltaría la gameta con el cebo. Ahí tenemos esto preparado. Gameta, pondremos un 0.80, un anzuelo del 3.0. Perfecto.
le dejaremos una gaveta de 1,5 metros. Perfecto. A ver. Ya tendríamos la primera, que voy a utilizar un anzuelo del 6-0 para caballa y con un tramo de trenzado para que no tengamos rotura, y un 0-80. El cebo, como va a ser grande, vamos a asegurarnos, señores. Ahora la pondré otra vez enderezada. Ya la tenemos. Ha costado meterla. Aquí le hacemos un nudo bastante seguro. Una y dos. Pues ya lo tendríamos. Y si no, al menos lo hemos intentado. Le he dejado 3 metros de profundidad, que aquí hay mucha profundidad. Vamos a ver si podemos lanzar así del lateral, de aquella manera. Oh, perfecto. Con un 0,60, señores. Vengo a posta.
Esta mañana ya lo habéis visto, he preparado la boya, una caballa buena. Era tremendo, era enorme. Lo que pasa que no hacía nada de viento y la boya se me pegaba al acantilado y he quitado eso porque digo, para estar en la roca, pero es que vino hasta la roca. Si hubiese dejado la caña ahí, hubiese picado. Estas cosas sí que me da coraje. Estas cosas sí que me da coraje. Empecé a ver las lachas saltar, luego los espetones por detrás y luego vino el pepino grande. No sé si se verá en la cámara, luego llegar a casa tendré que verlo. Sí, un 0,80 con trenzado por si tenía picada que no rompiera. Y por la culpa de la corriente que me lo traía a la costa, he quitado la boya. Y ahora sería hacerlo de nuevo e intentar, pero es que el problema es que me lo trae a la costa, a la boya. Ay, señor. No puede ser, no puede ser. Bueno, vamos a meter esa pata de pulpo, señores. Me he venido abajo, señores, se lo digo de corazón, me he venido abajo. Estaba esperando este momento, estaba esperando este momento. Solo tienes una oportunidad. Y con la caña, con el trenzado que llevo, podría haber combatido con él seguramente. Ahí tendríamos también el choco. Veo el puntero dar señales de vida, pero este tipo de picada no me gustan a mí. Cuando picotea así un poco, quizás la morena, pero no me gusta este tipo de picadas. Pegar un tirón, a ver si... tomada de pelo. Una tomada de pelo que me ha tomado. A ver, con las tiras de choco. He reducido el choco, señores, la gameta, he pasado a un 0,30 de fluorocarbono y tira más pequeñas, a ver si así de esta forma tentamos. El agua está muy limpia, muy tranquila. Ay, menudo día, señores, menudo día. Venga. ¿Lo veis? Está tensando. A ver si se puede ver de aquí del lateral. Está tensando. Ahora. Vamos a ver.
está cogiendo carrera. Está cogiendo carrera. Está cogiendo carrera. Se ha arrugado. Se ha arrugado. Se ha arrugado la madre que lo parió. Vamos a dejarlo un poco más. Vamos a dejarlo un poco más. Vamos a dejarlo un poco más. A ver si sale. ¿Lo veis? Se ha arrocado. Se ha arrocado. ¿Lo veis el puntero? Está arrocado. Está arrocado. Si he lanzado de ese lado, vamos a tirar de este lado un poco. ¡Fua! Está tirando hacia abajo. Está tirando hacia abajo. La madre que lo parió. ¿Dónde te habrás metido? ¿Dónde te habrás metido? ¿Dónde te habrás metido? ¿Dónde te habrás metido tú? Joder. Me agota. Me agota. Voy a intentar tirar de este lado. A ver si de este lado quiere. Joder. Por fin tengo una picada. Vamos otra vez al ataque. Vamos a lanzar de este lado. Esa llevábamos patas de pulpo, así que pasamos a choco. Pasamos a choco. Bueno, señores, ya hemos recogido las cosas, una jornadita más. Hoy ha sido una jornada dura, poca actividad. He tenido estas dos picadas y poco más. Y lo de esta mañana ya ni quiero mencionar ni acordarme. Pero nada, ahora
Ahora tengo que centrarme en toda la cuesta que hay que subir. Brutal. Una hora de caminada para arriba. Y nada, nos despedimos aquí, señores. Y un saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo.